Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con una clase magistral de Jaime Pradena sobre finanzas descentralizadas. El futuro, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Auna Blockchain for Business. Eh, Jaime ta, nos comentaba entonces que una de las cosas que han podido desarrollar con bastante éxito es este sandbox, que es eh, esta esta plataforma donde tú puedes acceder. Eh, Cuéntanos un poquito más sobre eso y qué otros proyectos son los que han desarrollado ahí en, en Auna. Blockchain for Business. Perfecto. Sí, bueno, como te decía, tenemos este modelo de plataforma como servicio, y que eh, el primer modelo para poder bajar la barrera de entrada fue construir este sandbox para que lo utilizaran distintas empresas y probaran y pudiesen llevar estos productos a producción. Después de eso desarrollamos, que era súper natural en base a las consultas que llegaban, a lo que trabajábamos con distintas empresas, eran modelos de consultoría y estudios de diseño. Ya, hoy en día, de hecho, justo estoy hoy en día en un estudio de diseño para una empresa que quieren construir una solución usando blockchain y no sabían en el fondo las particularidades que habían que considerar para poder hacer esto, entonces nosotros ahí vamos y lo apoyamos. Y el tercer modelo, en este caso, es uno que se llama, lo que llamamos a una mainnet. una mainnet hoy en día es una red principal de, por ejemplo, la red de Ethereum, Polygon, etc. Cualquier red blockchain conocida. ¿Y qué dijimos nosotros en este caso? Queremos un modelo de negocio de plataforma, ¿ya? donde los modelos de negocio de plataforma se caracterizan ¿cierto? por querer generar efecto de red. O sea, de que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, a mayor cantidad de generadores de contenido, generan más contenido, eso es interesante, por lo tanto, hay mayor cantidad de consumidores de contenido y a mayor cantidad de consumidores de contenido. Hay más gente, por lo tanto después se genera más, eh, más eh, generadora de contenido. Entonces, eso retroalimenta y se genera este efecto de red, ¿cierto? Nosotros dijimos, aquí tenemos una oportunidad también, veamos qué podemos hacer en esta materia y se nos ocurrió este modelo que le llamamos a una Mainnet, donde por un lado tenemos a empresas que ya tienen soluciones construidas, no que vienen a construirlas desde cero como nuestro primer modelo, sino que tienen soluciones construidas y se las quieren mostrar, las quieren llevar a un ambiente institucional. ¿Ya? Entonces, ahora ese institucional que la va a usar, nosotros lo ayudamos a juntar las puntas. Y ese institucional le ofrecemos dos cosas: le ofrecemos el construir una red para ellos donde pueden desplegar N soluciones por el lado de las startups, ¿cierto? o que se pueda desplegar la solución que tiene esta startup en una red que ya existe, que puede ser una red de la bolsa, una red del depósito central, una red de GTD, etc y ahí se hacen acuerdos comerciales entre las partes entonces este es un modelo finalmente que viene a resolver un problema de acceso a un nuevo mercado para las startups verdad y por otro lado para las institucionales el acceso a un ecosistema de innovación abierto que son todas estas empresas que tienen soluciones que le pueden resolver problemas y que estamos hablando de cosas que realmente son son más comunes de lo que uno uno cree o sea firma de contrato soluciones relacionadas a trazabilidad, por ejemplo, de, de cadena de producción, eh, porque hay un paréntesis, blockchain es muy fuerte en eso, en lo que tiene que ver también con trazabilidad y cadena de producción, porque tiene una particularidad que se llama read and append only, o sea, yo solamente puedo leer y puedo agregar información en un blockchain. Eso significa de que yo no puedo borrar información. Por lo tanto, para trazabilidad es muy fuerte, por lo tanto lo hace muy transparente. Para que yo pueda trazar en el tiempo algo que, por ejemplo, llegó a una góndola de un supermercado y yo quiero ver el origen, si yo quiero una solución que me permita hacer la trazabilidad completa, eso se vuelve espectacular. Entonces, estos tres modelos de negocio son los que finalmente tenemos hoy en día como, como fuerte y estamos trabajando no solamente como bolsa, depósito y GTD en crear soluciones, sino que son distintas empresas y creo que ese ya iba también parte de lo que me decía al principio. Eh, que están haciendo cosas con nosotros. ¿ya? Hay soluciones que nacieron a partir de un torneo de innovación que realizamos el año pasado, un torneo de innovación abierto que le pusimos eh, a una Open Challenge. ¿ya? Un torneo estuvo muy bonito, tuvimos más de 100 participantes, eh, postulantes, mejor dicho, de más de seis países. Eh, tuvimos 32 semifinalistas, tuvimos 12 finalistas en ese torneo y que ganó finalmente una empresa de Colombia, ¿ya? con una solución relacionada a la industria financiera, fue coincidencia, pero una solución para la gestión de las garantías que se ponen en la negociación de derivados, en este caso, derivados que se negocian fuera de bolsa, se llaman derivados OTC. ¿ya? Entonces, ellos ganaron el torneo y hoy en día ellos están productivos, están trabajando con la plataforma que nosotros desarrollamos y son uno de nuestros flamantes clientes verdad y que, que le mandamos saludos a ¿sí sé que no están viendo. Eh, y dale, dale, déjame Oye, Jaime, sí, lo que pasa es que me parece interesante eh, que podamos acceder al, a, a conocer estas tres ramas de negocio que tienen ahí en a una blockchain. Y como buena startup, eh, sería interesante también que nos comentara eh, los casos de éxito en cada una de ellas. No necesariamente que nos comente el nombre de la institución o algo, pero, pero quizás... Eh, ya en estos cuatro años probablemente has tenido alguna experiencia con respecto a eso y, 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 y cómo ha salido. Eh, y adicionalmente a eso, si, vale. si para quienes nos están escuchando dicen, oye, me interesa, me gustaría participar, ¿cómo puede hacerlo? Sí, a ver, en el caso de eh, los estudios de diseño, la consultoría, etcétera, Hemos hecho, como te comentaba, eh, diseño de productos utilizando blockchain que después se transforman en desarrollos. Y esos desarrollos los podemos hacer nosotros, como lo pueden hacer terceros, o podemos hacerlo mediante una alianza. Ahí va a depender, obviamente, de cómo se configure todo eso. Hemos hecho también eh, consultorías técnicas, que había una, una empresa en, aquí en Latinoamérica, en una institución bien grande, que quería utilizar una solución de una startup y como en el fondo hay poco conocimiento respecto a blockchain, pero creían que lo solucionaba un problema, nos dijeron oye, en pocas palabras, pueden levantar el capó de este auto y revisar si lo que me están vendiendo en verdad es un motor V8 de 3,6 litros, etcétera Entonces nosotros fuimos, hicimos ese trabajo elegimos, ¿sabes qué? está bueno estas son las recomendaciones que, que te damos en el fondo para que tú lo puedas integrar y utilizarlo desde el punto de vista institucional, por el caso de uso que tú quieras hacer por el lado de la plataforma de desarrollo, como te comentaba, está el, el ganador del, del Open Challenge que está utilizando hoy en día esta plataforma de desarrollo. Tenemos otras soluciones relacionadas a, a votaciones de juntas de accionistas, eh, préstamos de valores, que es uno de los casos que te comentaba al principio. Pero lo más interesante para mí, por lo menos, está hoy en día lo que tiene que ver con este modelo de plataforma que te comentaba, que es la Laguna Mainnet. Que lo que busca es juntar clientes institucionales con startups. Este es un modelo que se nos ocurrió a principios de este año, lo desarrollamos súper rápido eh, y ya tenemos más de nueve soluciones en el fondo disponibles que pueden utilizar distintas empresas y que van de distinto, en distintos ámbitos. Como te decía, trazabilidad, eh, firmas de contrato. Eh, generación de certificados como te, y como te comentaba anteriormente blockchain es muy bueno para hacer trazabilidad y para asegurarte que algo que se dijo que es es porque queda el registro ahí y nadie lo puede modificar entonces ese tipo de soluciones son muy fuertes y por otro lado eh, hay una startup que participó en la una open challenge también y desarrolló dos proyectos ¿no? y de esos dos proyectos llegaron a la final y que hoy en día están en este modelo de Mainnet también esa es una startup que se llama Gatblack, de hecho, eh, y que estuvo participando con GTD en el ETM, el Emprende Tu Mente, que se hizo ahora en Antofagasta, y llevaron una de esas soluciones hacia allá. Eh, y esa solución lo que permite hacer es dar, de alguna manera, una experiencia gamificada y una experiencia en el fondo eh, Web3, que se llama, eh, a los eventos que se hacen presenciales. En, en, en pocas palabras. Tú vas al evento, están los distintos stands, ¿cierto? Que tú conoces. ¿Qué, qué hay en el stand? ¿Qué, qué puso GatBlack en este caso, los distintos stands junto a GTD? Un QR. Entonces yo voy al distinto stands y escaneo un QR. Me piden un par de datos, que me lo piden una vez, como tu correo, eh, tu cargo eh, y tu nombre. Y de vuelta te llega un NFT, un token no fungible, una imagen en este caso que es única. Es tuya, ¿cierto? Eh, y quien nadie más tiene la misma imagen. Un token no fungible, un NFT. Y el concepto que se da dentro de estos eventos con esta solución es el concepto de coleccionista. ¿verdad? De que yo puedo ir a coleccionar todos estos distintos NFT, que son todos distintos, temáticos, dependiendo de cada uno de los stands. Paso por cada uno de ellos, voy coleccionando en una billetera, que puede ser mi billetera tradicional. Por ejemplo, un Metamask, que es una que se utiliza en el fondo para, para este mundo, o que me custodia en el fondo eh, eh, los activos digitales, en este caso, el, la, la empresa que, que creó la solución. Y al final del evento o durante el evento se hacen sorteos y se, se entregan premios en función de estos NFTs que yo voy teniendo. Por ejemplo, en el ETM, los que tuviesen mayor cantidad de NFTs, o sea, se, habían 59 stands, si tú pasas por los 59, estáis participando junto al resto que tenía 59 por ganarte un iPhone 14 Pro, que se sortió al final del evento. Entonces, te empiezan a dar incentivos también para que tú, en el fondo, vayas pasando por los distintos stands. ¿Qué gana la empresa, obviamente, por eh, haber puesto este QR ahí? Conocer a quién pasa realmente por su stand. Que ese es un problema que existe hoy en día en este tipo de eventos. Claro, tú. Va y le pasáis un lapicito, una, un cuadernito, etcétera, pero no sabes realmente quién está pasando. Al momento es que tenía el QR, como te pedí tu correo, tu nombre y obviamente acepto que almacenen mis datos, etcétera. El, la empresa está sabiendo finalmente quién está pasando por fuera de su de su staff. Entonces le soluciona un problema de negocio. Y para el, el organizador del evento, en este caso, ¿qué está ganando, está ganando también conocer, por ejemplo, cuáles spots, cuáles lugares dentro del evento son los más fuertes. O sea, probablemente yo ya sé que si pongo, no sé, un, un eh, stand del de, auspiciador de ustedes, ¿verdad?, que de C labs eh, al lado de la cafetería, probablemente va a tener mayor visualización porque la gente quería tomarse un café, ¿cierto? Pero lo puedo comprobar empíricamente porque ya sé de que ahí se escanearon más. QR, se escanearon más eh, QR y por lo tanto obtuvieron más eh, NFTs de vuelta. Entonces, esas son algunas soluciones que no tienen nada que ver con la con industria financiera, si te das cuenta, pero que son interesantes de contar porque ayudan a que la gente empiece a, a pensar en distintas cosas. Y por lo menos esa solución, se me, se me ocurre que una, uno, de los, uno de los usos que pueda tener es también en el mundo retail. digamos, de Ahí nos salimos un poco del mundo fintech, pero, pero efectivamente, no sé, por. El, el movimiento entre un supermercado otras cosas que, que puedan ir, ir surgiendo ahora ahí la inversión tiene que ver con los NFT que tú que tú tuviste que invertir en esos en, en esos eh, NFT únicos eh, eh, y hay, adicionalmente el premio final que era un iPhone que eh, eh, digamos era un adicional pero efectivamente dónde está la, cuál es la inversión de la, de la empresa y qué es lo que gastan ahí? Ya, mira la empresa en este caso que, que es esta startup que creó el producto, el producto de los QR que tú lo escaneáis, ellos desarrollaron la colección de estos NFT, que son imágenes. ¿ya? Entonces tenía un diseñador que es muy bueno en el fondo haciendo estas esta imágenes y creó una colección de mil NFT para, temáticos para el evento X entonces era un evento relacionado a minería, entonces te ponía ahí una mina, te ponía un, un, un camioncito, te ponía ¿cierto? un cobre por cualquier lado, etcétera, <laughs> <laughs> y te generaba una colección súper bonita, en base a eso, nosotros también usamos esa solución, en parte en, en una cata de vino que realizamos como Bolsa Santiago, donde de hecho nos conocimos, eh, y, y la verdad es que si te das cuenta, en este caso la empresa que está poniendo la solución, ¿Cierto? Que Cat Black lo único que está invirtiendo en este caso es haber construido la solución, ellos, y haber creado la colección. Y obviamente el tiempo para que cada uno de los stands después ponga su QR ahí y lo hagan y lo muestren como quieran, en verdad. Ahora, la empresa, ¿cierto? El stand en particular que está poniendo el QR, ahí llega a un acuerdo comercial, ¿cierto? Con el organizador del evento o directamente con la empresa, en este caso, que creó la solución para que pueda prestar este, este servicio. Entonces, no hay una inversión en términos de que tengan que generar, generar ellos, por ejemplo, la, la colección de NFTs, sino que esa de la entrega ya esta, esta empresa. Y si tú con tu área de marketing quieres trabajar en algo en particular para que esa colección sea más acorde a lo que tú quieres, lo hacen. Eh, es como bien, bien a la medida de ese, ese tráfico. Así que así funciona. Oye, Jaime, me gustaría que hablara un poquito más de eh, futuro. Hemos, hablado, hemos estado hablando de futuro al hablar de blockchain, pero ¿qué es lo que estás viendo tú hacia adelante en el mercado en general financiero? Esta finanza descentralizada a través del uso de blockchain eh, a una blockchain, ¿qué es lo que está apuntando hacia el futuro? ¿Dónde le gustaría estar? ¿Qué le gustaría conseguir? Eh, eh, ¿Aumentar la cantidad de partners? ¿Es posible aumentar la cantidad de miembros, por ejemplo? ¿O son un miembro estable? Cuéntanos un poquito lo que viene hacia adelante con Aguna Blockchain. Ya, a ver, lo que vemos nosotros hacia adelante con, con Aguna es eh, bien fuerte en términos de proveer infraestructura para el desarrollo y, y capacidades, ¿cierto? Para el desarrollo de soluciones eh, blockchain. Que cada día se van a interconectar más entre los mundos privados y los mundos públicos. Cuando digo hablo público no me refiero a entidades públicas, ¿ya? Sino que me refiero a los blockchains públicos. Cada día va a haber una mayor interconexión entre estos dos tipos de, de mundo y, y la verdad es que allá vemos hartas posibilidades y creemos de que cada vez más empresas van a empezar a, a construir soluciones. También apalancados por lo que puede ser el desarrollo el día de mañana de las monedas digitales de bancos centrales, ¿ya? Que eso es un tema súper interesante que da para hablar Dora, <laughs> al menos, pero las monedas digitales del Banco Central en el fondo es dinero digital en este caso, programable, que lo emite un Banco Central. Y el hecho que sea programable implica en este, en este sentido de que si tú estás emitiendo dinero para que se use solamente para comprar cierto tipo de cosas, ¿cierto? No lo vas a poder gastar en otra cosa, porque como es programable. Al momento de pagar, si tú quieres comprar algo que no está permitido en la lista, no va a poder hacer. O Entonces, sea, te digo, esto va para hablar mucho porque hay temas relacionados como a libertad, por un lado, que uno se puede cuestionar, y, y temas relacionados a, a los beneficios de poder hacer políticas bien enfocadas, ¿cierto? Pero, pero yo creo que ahí hay, hay, hay hartas oportunidades. Eh, y eso va también a, a generar eh, harto eh, innovación y, y desarrollo hacia adelante. Y también sabemos de que hoy en día. Los bancos, por ejemplo, lo están haciendo en otras partes del mundo, pueden crear algo que se llaman stablecoins, que son monedas estables. Y eso es básicamente decir, hay distintos tipos de monedas estables. ¿ya? Pero me voy a ir a la, a la más básica, que es la que tiene una paridad uno a uno con una moneda física. O sea, yo tengo mil pesos en el banco y genero una stablecoin de mil pesos. ¿ya? en verdad me voy al, al peso, a la unidad mínima y, 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 y tengo mil de esa unidad mínima, ¿verdad? Pero, pero para el ejemplo... En el fondo sentido. resuelve un poco la, la pregunta que yo te hacía al principio con respecto a la DIC cuando tú decís, eh, que estoy comprando aquí? Efectivamente hay un, un activo subyacente en el mundo real que lo que lo ampara. Claro, y ese activo subyacente en este caso, para el tema de las monedas estables o para las monedas digitales de bancos centrales es finalmente algo que, que está respaldado detrás por una institución ¿Cierto? Eh, que sabemos cómo opera, que tiene normativa, que pueden ser los bancos o los, o los bancos centrales desde otro punto de vista. Y que vienen a solucionar problemas también de pagos cross-border, vienen a solucionar problemas de, y cuando digo problemas me refiero a, a reducción de los costos hoy en día de transferir dinero, ¿cierto? A hacer remesas, etc. Entonces, yendo como un poco a lo, a lo que vemos nosotros, vemos que se está desarrollando gran cantidad de soluciones a nivel global. Del concepto de la tokenización que estábamos hablando, vemos a grandes actores, otras bolsas de valores haciendo, haciendo cosas en, en este mundo, creando bolsas 100% digital. Es el, el ejemplo, por ejemplo, el SIX, el SIX Digital Exchange, que es la bolsa de Suiza, y está prestando servicios también adicionales en, en, en base a eso. Eh, no sé, la bolsa de Luxemburgo, ahora desde el 2022, permite que se puedan listar algo que se llama security tokens, que son tokens que representan en este caso securities, y los securities son activos financieros. Por lo tanto, tú puedes listar un activo financiero tokenizado en esa bolsa, el Deutsche Börse, en... Eh, ¿cierto? Eh, permite hoy en día la, la, la custodia y la emisión de también security tokens eh, y invirtieron hace poco en un fondo de inversión eh, o en la compra, en, en este caso, de, de un fondo de una solución perdón, que permite el manejo de fondos de inversión que era de la, de la Bolsa Luxemburgo. Entonces, hay muchas cosas pasando en este mundo. Eh, creemos de que van a seguir habiendo desarrollos por parte de empresas en este mundo. Y nosotros estamos ahí también para prestar servicios, ya sea desde el comienzo con estos estudios de diseño, el apoyo, etcétera, prestar infraestructura, ayudar en el desarrollo, etcétera. Y solo un paréntesis, el, hay, un, hay, hay algo que, que no sabemos cómo avanzar eh, y que es muy fuerte que son las finanzas descentralizadas, que es el concepto de DeFi, ¿ya? en el sin entrar en mayor detalle con eso, el, en el DeFi, por ejemplo, existe el concepto de bolsa descentralizada. Entonces, en una bolsa tradicional, tú vas y quieres comprar acciones, ¿cierto? Y tú cuando vas a comprar o a vender, se forma algo que se llama un libro de órdenes. Entonces, en el libro de órdenes, te dice estoy comprando, creo que el ejemplo que ocupaste tú hace un rato fue Copec, si no me equivoco. Se va a comprar una, una Copec a cierto precio, etcétera, y buscas una contraparte que te haga un calce, que te haga un match en esa oferta. ¿Cierto? Y se forma un libro. En el mundo de, de finanzas descentralizadas, no existen los libros de órdenes, existen algo que se llama pool de liquidez. ¿eh? Entonces tú, básicamente, en vez de ir a, a operar directamente contra un libro, vas a operar contra una bolsa, una bolsa, digamos, un, un pool donde yo lo que puedo hacer finalmente es eh, algo que, que se denomina aquí eh, swap eh, y ahí básicamente yo llevo algo y me llevo otra cosa o sea yo pongo bitcoin y me llevo ethereum voy no sé sea, el concepto es distinto eh, el, el uso es distinto los inversionistas son distintos porque los inversionistas acá son liquidity providers que se llaman que son que van y ponen en este caso a esta bolsa que estoy comentando ponen o ponen bitcoin etcétera y pueden sacar después eh, a cierto precio dependiendo de una relación que se que se realiza en este en este, en este mundo eh, la cantidad que, que ellos quieren entonces ahí hay un desarrollo bien grande que se que se viene hacia adelante eh, que se lleva por fuera de lo que están haciendo las bolsas tradicionales o, o las instituciones financieras tradicionales, y que se está observando mucho para ver cómo uno puede participar dentro de ese, de ese mundo. Y así te mencioné los DEX solamente, que son las bolsas centralizadas, hay otras plataformas relacionadas al lending, que es donde yo puedo ir a, a pedir un préstamo, y así otros conceptos también adicionales. Eso es interesante también, a lo mejor si, si ocupamos uno, los últimos minutitos en, 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 en entrar un poquito ahí, porque eh, efectivamente la finanza descentralizada es lo que empuja un poco este tema de blockchain, sacar esta institución intermediaria en el fondo, que es la que regula de alguna manera hoy día, eh, físicamente, eh, por decirlo, eh, la, la, la interacción entre comprador y vendedor, por, esto, por este mercado blockchain donde esta comunidad eh, se autorregula y, eh, y hace que esto sea, Transparente. Cuéntanos un poquito ahí, eh, Jaime, me interesó eso del, de, de esta bolsa, digamos, de, de swap de, de moneda o de swap de, de, de blockchain y el, el lending también. Sí, a ver. Claro, esto es parte del, de este mundo que te comentaba de, de DeFi, que son de las finanzas descentralizadas, más que más que, que se autorregule, en verdad, en este mundo están los contratos inteligentes, cierto que la analogía inicial eh, dijimos que eran como autos y estos autos están programados, ¿ya? entonces te dicen, por ejemplo, cuál es eh, la relación de intercambio que va a haber o cómo se va a calcular la relación de intercambio entre si yo dejo una criptomoneda y quiero sacar otra dentro de ese de ese pool, eso está programado y existe un algoritmo en el fondo que que se hace cargo de, de esos cálculos, pero básicamente son son mercados globales ¿ya? Donde van a existir desarrollo y van a existir innovaciones por parte de distintas instituciones financieras. Estoy convencido de eso, en el fondo, porque hay muchas oportunidades que se pueden hacer ahí. Eh, pero, de nuevo, no va a ser todo blanco o negro como hoy, hoy, hoy en día. Ahora va a haber grises y probablemente vamos a ver instituciones financieras haciendo algo dentro de ese, de ese mundo. Y en lo que tiene que ver con, con lending, ¿cierto? Eh, esos son básicamente préstamos también que tú eh, pides, ¿cierto? Y para pedir un, un, un préstamo, en el fondo lo que hago yo es que dejo algo. De, o sea, operan sobre colateralizados, que se llama? O sea, que te piden harto de algo. Harto Ethereum, por ejemplo, va a poder sacar una, eh, una moneda estable que se puede llamar USDC, que sigue el, al dólar. Entonces, yo quiero, yo tengo, por ejemplo, Bitcoin. Y digo, ya, yo quiero, no quiero venderlo ¿ya? para obtener dólares. Entonces, ¿qué hago? Voy a esta plataforma de lending, de préstamo, llevo mis Bitcoin, los dejo ya ¿cierto? Y dicen, ok, por dejarlos esta cantidad, tú puedes obtener esta otra cantidad de USDC o, o Tether o la, o la moneda estable basada en, una, en dólar que tú, que tú elijas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? cuando tu colateral, en este caso Bitcoin, que tú lo estás dejando ahí, sube o baja de precio, ¿ya? Eh, hace de que te puedan, principalmente si, si baja de precio, que te llamen a margen. ¿ya? Que es lo mismo que ocurre en, en el mercado financiero, que es que te digan, oye, ¿sabes qué? Tú dejaste esto en garantía y hace falta que pongan más, si no te lo vamos a liquidar. ¿ya? Y eso es principalmente para mantener un cierto nivel de, de riesgo controlado, ¿verdad? Y, y proteger la, los patrimonios de, la, de las partes. Entonces, realmente eso opera con esa, con esa lógica: donde yo voy, dejo algo, obtengo otra cosa, ¿cierto? Eh, y eh, existe toda esta comunidad detrás, que son los, en este caso, eh, Liquidity Providers, que son los que ponen, ¿cierto? Monedas dentro de estos pools para que tú puedas retirar eh, lo que tú quieres retirar cuando tú estás poniendo cierta cosa. Y uno también actúa como Liquidity Provider dentro de estos de esto ecosistemas. Eso está hoy en día medio alejado de lo que estamos haciendo nosotros, bastante alejado de lo que estamos haciendo nosotros, como proveedores de infraestructura, de solución, etc. Pero es un mundo que hay que conocer, eh, que es súper interesante, porque te ayuda también a, a entender cómo se están haciendo distintas cosas y te ayudan a, a pensar qué podrías hacer tú también. ¿Eh? Perfecto. Que, Oye, Jaime, clarísimo. Nos hemos pasado bastante el tiempo. Y, y solo para abordar una, una consulta que salió ahí en el en LinkedIn eh, Sandra Cabezas que pregunta si las bitcoins son el nuevo dinero ella dice me refiero al papel moneda si acaso lo reemplazara muy cortita la respuesta porque ya estamos en el tiempo sí yo creo que no eh, yo creo que bitcoin es un instrumento de inversión eh, o va a ser considerado como un instrumento de inversión principalmente por la alta volatilidad que tiene, o sea, a muchos le gusta considerarlo como un resguardo de valor pero para que sea un resguardo de valor tiene que tratar de mantener un valor estable en el tiempo hoy en día ha estado más estable pero la alta volatilidad que tiene en el fondo hace que no, que no. yo creo que, que va, a ser un, y, y, y va a ser considerado como un instrumento de inversión en, en el tiempo Jaime Pradenas, Head of Blockchain Products de la Bolsa de Santiago. Muchas gracias por estar hoy día en eh, Comunidad Fintech. Ha sido una muy interesante conversación. La verdad que eh, personalmente he aprendido bastante de este tema que me gusta mucho. Así que muchas gracias, a Jaime, por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Pablo. Y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bien, pues como nos pasamos un poquito del tiempo, dejamos hasta acá Comunidad FinTech. Los invito a repasar este y todos los capítulos que hemos tenido en Comunidad FinTech hasta el día de hoy a través de nuestras redes sociales siempre por dioxradio.com. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.